Todo ser humano tiene capacidad de hacer milagros. Las religiones nos estafaron. Nos dijeron que solamente pueden hacer milagros los santos. ¿No? Ya le mostré en el anterior video cómo una persona común y corriente, presionada por las circunstancias, puede hacer un milagro. Eso se ha visto mucho. Pero una persona entrenada también puede hacer milagros. Yo tengo un curso llamado Curso de la Fuerza del Intento. Ese es el primer entrenamiento para eso. Voy a contar algunos ejemplos. El arquitecto Félix Etallo es un alumno mío y una vez iba en un taxi por una avenida. Cuando de pronto se apareció en contravía un carro Toyota, una camioneta Toyota a toda velocidad. Venía por lo menos a 170, 180 kilómetros. Y era inminente la colisión. Él cogió y la camioneta se fue por el aire, pasó al otro carril, quedó acomodada y pudo seguir sin ningún problema. Eso es un milagro. Claro que él tenía cierto entrenamiento para eso. También les voy a contar el caso de una alumna que se llama Fabiola. Fabiola Guapacha. Ella vino un día llorando y me dijo que un sobrino de ella se había accidentado, se había volteado en un carro, en un campero, descapotado, se había volteado. Y al voltearse, se pegó con la cabeza en el cemento. Y entonces que el cerebro le hizo un estallido. Se llenó el cerebro de sangre y se hizo un estallido de cerebro. Al sobrino lo llevaron al hospital y los médicos dijeron, aquí no hay absolutamente nada que hacer. Ni modo decir que vamos a hacer una cirugía o le vamos a extraer la sangre porque aquí no hay nada que hacer. Lo vamos a conectar, pero casi que lo mejor es desconectarlo. Dejarlo desconectado para que se vaya, porque no tiene ninguna posibilidad. Entonces ella vino llorando y me contó, y me dijo, cúremelo usted. Y dijo, yo no lo curo, cúrelo usted. ¿Cómo hago? Le dije yo, vea, ofrezcas esta noche para cuidarlo, para quedarse con él, y cuando no haya ningún médico levantado por ahí, ninguna enfermera, se pone y hace esto, y le expliqué la mecánica del asunto. Y ella lo hizo así. Cuando terminó de hacerlo, el muchacho despertó y se sentó en la cama. Dijo, tía, ¿qué pasó que estoy desnudo y estoy en este hospital? No, es que usted accidentó en el carro y lo acabó con el carro. Y un accidente muy grave. Los médicos pensaban que usted moría. Entonces, ayúdeme a buscar la ropa. Sí, la ropa está aquí. Ahí estaba en un closet. Entonces se vistió. Y a la madrugada se pusieron a andar los dos por la clínica, un hospital grande. De pronto unas enfermeras se despertaron y llegaron gritando. Unas enfermeras llegaron gritando, señor, señor, usted está en estado de coma, usted no puede levantar por aquí. No es que usted está en estado de coma. Eso fue todo lo que acataron a decir. Un alumno mío, peruano, al que yo le he enseñado a manejar la hora de poder, que es una de estas. Yo le indicaré cómo la manejaba. ¿Listo? Lo llamaron por teléfono y le dijeron cómo le parece que se murió un sobrino suyo, lo mató la corriente eléctrica, una descarga eléctrica lo mató. Y entonces él cogió la hora de poder y dijo, no, yo no lo dejo poner ni esperada. Se fue para el hospital, ya los médicos lo habían declarado difunto, muerto. Y él dijo, no, a mí no, Rivera. Cogió la hora de poder y empezó a trabajarle. Se trabajó por ahí 20 minutos o media hora. Y el muchacho se sentó en la cama, normal. Entonces, personas que están entrenadas les queda más fácil. En México, Pachita era una chamana que está documentada por Jacobo Grinsberg en un libro que llama Los Chamanes de México.
Pachita tenía una segueta oxidada y un cuchillo. Y llegaba y iba a operar a una persona del cerebro. Lo cogía con la segueta aquí y le destapaba esto. Y le sacaba el cerebro como sacando basura. Y luego cogía con su mano y materializaba un cerebro nuevo. Nuevo es nuevo. Y llegaba y pum, se lo ponía. Y le organizaba la tapa, le ponía un vendaje y vaya, aquí ya está bueno. O sea, ella tenía esa capacidad de hacer milagros, pero, mejor dicho, yo le vi en un video a un hijo de Pachita operar a un médico. Un médico tenía unos problemas digestivos de esos que no le encuentran ni pies ni cabeza, muy horrible. Y él le dijo, yo lo opero. Lo acostó en una perezosa común y corriente. Y voy trajo un cuchillo así de grande, pero tranquilo, llegó y se lo metió aquí en el estómago y le rajó el estómago y se le metía, sacaba cosas como sacando cosas de un basurero. Y la persona que estaba filmando el video le preguntaba al médico, ¿usted siente alguna cosa? Yo no siento nada. Y tenía la barriga abierta de lado a lado. Yo no siento nada. Y entonces terminó la cirugía. Y él llegó y le puso una venda, dijo, y se va para la casa, pero se va despacito porque esa venda, para que no le vaya a abrir la herida, se va despacito. Por ahí a los 2 o 3 meses vino el médico otra vez a que lo revisara. Y le dijeron al médico, ¿usted cómo ha ido en evolución? Perfecto, pero yo no le puedo contar a mis colegas los médicos porque me encanto con ellos. Entonces quedarme callado. Entonces yo vi esa operación que le hizo el hijo de Pachita a un médico. Pachita tenía como ayudante al famoso cantante Leodán. Y él tiene un disco que se llama Pachita, mire, ¿verdad? Que Leodán busque a Pachita de Leodán en YouTube, por ejemplo, para que escuche, ¿verdad? Y así mismo han habido en el mundo seres humanos que sin tener ninguna formación científica hacen milagros, milagros, milagros. En el libro Autobiografía de un Yogi, usted va a encontrar que Paramahansa Yogananda describe milagros hechos por yogis. A un yogi le cortaron este brazo de un hachazo. Él ni siquiera se puso a pelear con el que le cortó el brazo. Al otro día tenía otra vez el brazo listo. Fue capaz de crear un brazo. Eso está documentado, eso no me lo inventé yo, eso está documentado en el libro de Paramahansa Yogananda, Autobiografía de un Yogi, que lo consigue en audiolibro en YouTube. Audiolibro en YouTube, Autobiografía de un Yogi, él lo encuentra y lo escucha. Entonces, ha habido gente que en diferentes épocas ha hecho milagros, milagros y milagros, cosas que rebasan los conocimientos científicos, los conocimientos empíricos, ¿no? Una persona hace milagros. Antonio Hipajoa en Filipinas hacía cirugías con las manos, con las meras manos. Entonces le inventaron el cuento, un médico le inventó el cuento que era que él tenía una cuchilla aquí, un bisturí oculto entre los dedos. Y yo le digo, sí, yo tengo un bisturí entre los dedos. Hizo que se hiciera como a 2 metros y cogiera una gasa así. El médico. Y él desde aquí llegó y tras la partió. Y eso es el bisturí que yo tengo entre los dedos. Y en todas las épocas, siempre ha habido gente que tiene unos conocimientos o una capacidad de hacer milagros. Voy a contarle el último. Y en el próximo voy a revelar cómo son los milagros. Pero un individuo nos contaba que se cayó de un quinto piso, estaba haciendo unas obras de mampostería en el quinto piso y se cayó porque se le desbarató el andamio, cayó a la calle. Y se le quedaron casi todos los huesos del cuerpo, ¿no? Y no sé si le quedaría alguno bueno. Entonces lo llevaron para el hospital
y los médicos opinaban que en 7 operaciones quedaba algo parecido. El patrón no lo quiso dejar operar y dijo, yo me lo llevo para un pueblo de Cundinamarca. Pasca, no me acuerdo qué pueblo era. Que había un viejito que me lo cura. Y entonces se pudo pensar, por no gastarme unas cirugías que le van a valer una pila de plata, me voy a llevar quién sabe para dónde, para engolatarme, ¿no? Llevaron una casita humilde, un ranchito, de techo de zinc y piso de tierra, y salió un viejito a pie limpio. Me dijo, ¿qué le pasó? Vea que esto es, dijo, ay, no, esto no le pasó nada a mí. Y se puso a rezarlo, en un momentico lo rezó, ya lo pueden llevar, mañana ya puede ir a trabajar. Entonces el señor que nos contaba decía, yo sentí mucha rabia, porque como que uno bien quebrado que a mañana pudiera trabajar. Efectivamente al otro día me levanté, cogí la caja de la herramienta y salí a trabajar. Cuando llegué a la hora me di cuenta que yo estaba quebrado el día anterior y que ese andamio que estaba en el suelo era el andamio mío. Entonces hay gente que es capaz de hacer milagros, milagros, milagros. Yo me he encontrado con gente que tiene una capacidad inmensa para hacer milagros. A un amigo mío que llamaba Fernando Ibáñez, lo arrastró un carro deportivo como 7 cuadras y le partió una pierna por 7 partes. Entonces, como lo metieron a una clínica de ricos, algo enyesado sin darle nada, como para decir como que no, para hacerle alguna cosa, pero pensaron, cuando le quitaron el yeso, la pierna totalmente torcida. Entonces vinimos acá donde un médico traumatólogo, compañero mío de estudio, y se acordó de lo que dijo, esto es un caso muy complejo, hay que hacerle muchas cirugías, yo no le cobro por las cirugías, pero tienen que pagar los derechos de sala y el anestesiólogo, como es. El amigo mío, el papá del muchacho, no tenía dinero para eso y se fue. Y por allá en un pueblo que se llama Palermo Vila, había un sobandero, ¿cómo se llama? Un huesero que llaman hoy en día. Y llegó allá y un señor grande, unas manos así como guantes de boxeo, peludas, le dijo, venga, mi hijo, yo veo. Se puso a preguntarle por las gallinas, por el mango, por los perros, por los gatos de la casa. Y mientras lo tenía entretenido, cogió el taque. Se le subió la pierna aquí y aquí en el cuello de él. Se la partió y dijo, se la acabo de partir en 3 partes. Le voy a poner unas tablillitas. Y se va y en 3 meses vuelve y se la parte por las 3 partes y la pierna le queda como estaba. Pero el amigo mío, a los 3 meses, le quitó todas esas cosas. Y ya caminaba perfectamente y yo para no vuelvo. El señor le cogí, me hizo un favor muy grande y yo le cogí un miedo muy horrible. En realidad, todos los milagros que han habido y que vayan a haber se deben a saltos cuánticos. Y yo les voy a explicar en palabras de cocina. ¿Qué son los saltos cuánticos? Pero le hago una introducción. La física descubrió que yo cojo un electrón y, por ejemplo, ahí donde está ese celular, si hago dos rotos allí y disparo un electrón, pasa al mismo tiempo por las dos rendijas. No importa que una rendija esté aquí y otra esté aquí. Entonces se descubrió que la materia toda, 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 incluyendo el cuerpo de nosotros, tiene dos propiedades. Se comporta como materia y se comporta como onda. Y a eso le llaman un salto cuántico. O sea, que un electrón es capaz de pasar por dos rendijas al tiempo, por dos huecos al tiempo. Eso es un salto cuántico. Y entonces los milagros son un salto cuántico en el tiempo. Yo les voy a explicar. Y esto lo hago pensando en Carlos Alberto Pérez de la ciudad de Medellín, que una vez yo le explicaba sobre la superestructura, de que las cosas mágicas se hacen en la superestructura, y él me preguntó, bueno, ¿y eso de la superestructura cómo es? Y uno, ¿cómo hace? Entonces, en el próximo video, en la próxima entrega, voy a explicar
con términos de detalles que todo me va a entender. Hasta la persona más humilde me va a entender que es un salto cuántico. Y como cualquier milagro de cualquier clase, bonito, regular o feo, no es sino un salto cuántico. Y eso lo puede hacer usted, lo puede hacer cualquier persona. Lo que sucede es que la religión nos engañó diciéndonos que los milagros solamente lo pueden hacer los santos. San Pascual Bailón, San Iroqueo, San Sandalio, cualquiera de esos vergajos, que son los que hacen los milagros. Que usted no tiene facultad para hacer eso. No, 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 no. Usted tiene que tener un certificado del cielo para hacer milagros. Mentira, es pura paja. Si yo le enseñaba a hacer milagros a gente elemental que no tiene estudio ni nada de hacer milagros. Milagros, milagros. Vea, una señora tiene un hijo que tiene peces de finos. Peces, pues, de esos peces excepcionales en acuarios. Y un día sacó los peces de un acuario para lavar el acuario, para quitarle la suciedad al acuario y echarle agua limpia otra vez. Y se le murieron los peces de un acuario todos. Esos peces son peces importados y son costosísimos. Y ahí se agarró a llorar. Y ella le dijo, no, mijo, eso no me preocupe. No se preocupe que ellos no le mueren. Ya estaban muertos. Cogió una vara de poder y ella le estuvo trabajando un ratico y le revivieron todos los pescados. Eso es lo que se llama un milagro. Usted lo puede hacer. Lo verraco es que yo no soy capaz de convencerlo a usted que usted lo puede hacer. Si yo le digo, usted lo puede hacer, usted piensa que yo lo voy a robar, que lo voy a engañar, que le voy a hacer quién sabe qué trampa. No, usted lo puede hacer. Nosotros somos fractales del universo. Así como el universo es capaz de hacer una galaxia, un planeta, unos seres humanos, unos animales, unas plantas, unos microbios para tener un planeta como la Tierra. Usted tiene esa misma capacidad, está claro que en menor medida, pero puede aprender a desencadenar la fuerza del intento. Por último, un homenaje a los toltecas, los indígenas mexicanos cuyos chamanes hacían proezas. Ellos eran especialistas en milagros. Un chamán se quería subir a un palo, a un árbol inmenso. Tan quedaba ya subido. Son milagros. Un chamán necesitaba ir de una ciudad a otra a 250 kilómetros. Se iba y aparecía en la otra ciudad. O sea, esos son milagros. Pero ellos no tenían el cerebro lavado de que usted no puede, no tiene certificación eclesiástica para hacer milagros. No, ellos lo hacían ya, por la huevonada. De hecho, en el libro Autobiografía de un Yogui, que lo recomiendo porque lo encuentran en el audiolibro, no le vale plata, no le vale nada. Y hay yoguis en la India que con la mente materializan un castillo de oro, invitan a los amigos a estar en el castillo todo un día, 2 o 3 días, en el lujo más impresionante, y cuando quiere lo deshace con la mente. Eso es el milagro. Y usted lo puede hacer. Lo verdad es que yo no soy capaz de convencerlo. Por mucho que le explique yo a usted, usted va a decir que yo soy muy mentiroso. No, que eso no puede. Que eso no. Nosotros no lo hacían sino los grandes maestros, Jesucristo y compañía. Que ni siquiera los apóstoles de Jesucristo hacen eso. ¿No? Entonces no hay forma de convencerlo a usted de eso, de que usted puede hacer milagros. No hay forma, no hay forma. Yo ni me atrevo a decirle a mucha gente porque me los he hecho enemigos. Van a decir, claro, usted no quiere imponer una religión. Usted es el representante de Sargatanás o de Satanás o de alguno y viene a embolatarnos con su cuento. Entonces eso, convencer a la gente de que ellos son más de lo que ellos creen, eso es imposible. Yo, explicándole algunas cosas elementales a la persona, me la he echado enemiga. Se han declarado enemigos acérrimos porque les he estado explicando algunas bobaditas pequeñas.
Entonces no hay forma de. Hay gente que no le entra, no le entra. Y eso se llama seres humanos que padecen de un fenómeno que se llama ignorancia invencible. Los invito a que nos colaboren con el canal en Patreon. Yo pongo los contactos, los links para que usted meta a Patreon y nos ayude con el canal. Este canal, aunque yo no tengo estudio de televisión ni equipo de televisión, vale plata, porque un tipo debe valer 1 millón de pesos, un celularcito de esos vale otro millón, todo vale una pila de plata, el internet vale, un computador de estos vale una plata también. Todo eso lo conseguimos nosotros con lo que nos da el canal, con lo que la gente nos ayuda, muchas gracias. Los quiero muchísimo y estén pendientes del próximo video de esta entrega, que es el más interesante de todos, porque es la explicación rápida y sencilla de cómo, qué son los milagros. Usted va a ver que los milagros no tienen ciencia. Es más la huevonada de la gente pensando que eso hay que haber estudiado en la India y haberse parado en la cabeza haciendo yoga, quién sabe cuántos, 30, 40, 50 años, y haber hecho ayuno y 10.000 cosas, pues. No, 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 eso no es así, eso es sencillo. Bueno, nos vemos, muchachos, que voy a empezar a subir este video.